Muy buenas tardes, espero que estén muy bien por casa. Mi nombre es Stephanie Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PROM Perú y Turismo Inc. al webinar Análisis del Turismo Interno y Percepción del Entorno Post-COVID-19. El día de hoy vamos a analizar la situación del mercado turístico en el panorama actual y descubriremos al vacacionista nacional post-COVID-19. Además, conversaremos sobre nuevos enfoques y segmentos con mayor probabilidad de recuperación. Para ello, estaremos presentando dos ponencias a cargo de Karina Rivera y María José Rosas. Karina Rivera es investigadora de mercados y cuenta con una amplia experiencia desarrollando estudios para el sector turístico en el Perú y el extranjero. Y actualmente se desempeña como especialista de inteligencia de mercados turísticos en PROM Perú. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y gracias a los presentes. Muy bien. Y también estamos con María José Rosas. Ella cuenta con amplia experiencia de mercado en inteligencia comercial y en análisis de mercados, especialmente en empresas de servicios. Ella ha sido catedrática en turismo, comunicaciones y marketing y actualmente es especialista en inteligencia de mercados turísticos en Perú. Hola, María José. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la Perfectamente bien. invitación. Y bienvenidos a todos. He visto que se han conectado a diferentes regiones de nuestro país. Bienvenidos. Bienvenidos igualmente. Y bueno, empezamos ahora con la ponencia de Karina Rivera. Gracias, Steph. Bueno, lo que vamos a conversar ahora es sobre el estudio que se hizo en mayo bueno, han sido seis dinámicas grupales, han sido un estudio cualitativo en el que queríamos conocer cómo se está percibiendo ahora este entorno turístico. Esta pandemia que estamos viviendo, de hecho, está creando, concebíamos, la idea de que un nuevo vacacionista, un nuevo turista. Entonces, hemos hablado con personas que ya viajaron, que son reconocidas como vacacionistas, y les hemos hemos hecho un debate con ellos acerca de la percepción que se tiene, bueno, que se tenía desde mayo hasta este momento, sobre cómo será después del COVID, o cómo será, por lo menos después de la cuarentena, este año, el año que viene, el tema de los viajes en general. Entonces, vamos a presentar el estudio que se ha hecho. Ha sido un estudio exploratorio, como les decía, percepción y expectativas hacia el entorno turístico de este año tan controversial. Esto es lo que vamos a ir presentando. Primero, les comento que en una primera parte de la dinámica hemos hablado sobre los hábitos de viaje actuales. Pero esto ha servido más que nada para bajar un poquito la ansiedad, el estrés del vivir en la cuarentena. Y solamente estamos usando una parte de la información para presentar acá, porque sirvió más que nada como tema de dinámica para que pueda contrastarse con lo que realmente se está percibiendo posterior a la cuarentena, ¿no? Esta ha sido la ficha técnica. Han sido dinámicas con peruanos en general, hombres y mujeres de 25 a 50 años, de los diversos niveles socioeconómicos, ABC, y que habían viajado una vez al menos en los últimos 12 meses, comenzando el 9 de mayo hacia atrás. Como les decía, han sido seis focus groups, seis dinámicas online. Se manejaron en plena cuarentena hasta ahora. Y el trabajo de campo se ha realizado la semana del 5 y 7 de mayo. Fueron de las seis dinámicas, cuatro realizadas con vacacionistas o viajeros residentes en Lima, como tenemos la conformación que pueden observar en los niveles socioeconómicos A, B y C. Y dos grupos han sido conformados por vacacionistas que viven en provincias. Principalmente teníamos una dinámica con vacacionistas que viven en Huancayo y Arequipa y otra dinámica con viajeros de Piura, Trujillo y Chiclayo. ¿Okay? Eran en estos grupos de 25 a 50 años en general. Hemos dejado una lámina que va a servir de base para entender qué era lo que significaba o qué es lo que significa en general para un vacacionista, para un viajero, cuando se le habla de vacaciones. Vacaciones remite a pensar en viaje. En general, en todas las dinámicas, lo primero que sobresale es el hecho de viajar. Pero no es solamente viajar para conocer el lugar. Viajar significa para ellos desconectarse, significa relajarse, significa descansar, divertirse también, en general pasarla bien.
pero sobre todo, muy asociado al tema del viaje y al conocer nuevos lugares, etcétera, está el tema del relajo, el estar despejado, lejos de la rutina, lejos del estrés, sobre todo descansado, ¿no? Relajo y distracción, etcétera. Esto es el resumen de lo que significa para ellos viajar. Bueno, vacaciones y, por ende, viajar. Cuando entramos al tema de, ok, ahorita estamos en una pandemia, pero después seguirán los viajes, esperemos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que estamos percibiendo de cómo serán esos viajes para esto? ¿Viajarán o no viajarán? Veíamos que el tema era bastante controversial. ¿Qué ha pasado? Lo resumimos así. Llega la pandemia y esto marca un cambio crucial en la percepción que tienen estos viajeros hacia el hecho de viajar. Cuando les decimos, ¿realmente van a viajar? ¿Van a tener un próximo viaje de vacaciones? Se percibe que junto a este estado de confusión, de contrariedad que se está viviendo hasta el momento, en verdad los viajeros sí creen que van a realizar nuevos viajes, pero van a haber nuevos hábitos. Va a haber una actitud muy diferente a la que ya se conocía. Ellos son conscientes de que, en general, los viajes van a tener otra forma de verse y de realizarse. En general vemos incertidumbre. Es una sensación de temor que está acompañada a este desconcierto. ¿Pero temor a qué exactamente? En realidad vimos que es un temor a lo desconocido, a lo que no se sabe y no se controla. No saben cómo va a afectar lo que está viniendo, lo que se vive en este momento y más adelante lo que vendrá. También tienen temor a no estar informados, a que siga el curso de la pandemia sin saber bien exactamente cómo está dándose, cómo está llevándose a cabo, si realmente está bajando o si se puede manejar ya algún criterio de stop, de pare, de que ya está terminando realmente la pandemia. Y también no se sabe hasta dónde va a llegar el alcance de esta pandemia, probablemente altere sus decisiones a futuro. Ellos no saben hasta qué punto esas decisiones vayan a cambiar. Entonces, todo este no sé qué, como ellos decían, los tiene ansiosos y les da cierta sensación de temor. Ahora, cuando quisimos ver si exactamente a un momento del viaje se le tiene temor, se veía que no necesariamente hay desconfianza en un momento específico. Es simplemente la actividad concreta de viajar la que genera el temor en sí, asociado al desconcierto de lo que está ocurriendo en esta pandemia. Y lo que sí vimos también es que la sensación de temor era como que principalmente entre los viajeros limeños mayores y también algunos de provincias, la mayoría de provincias. Pero aquellos jóvenes o los más jóvenes en Lima, de alguna manera podemos decir que son los que menos temor sienten. Otra cosa que sí se puede afirmar es que el deseo por viajar está. De hecho, ellos sí quieren viajar, solo que todavía no se sabe cómo, ni mucho menos cuándo. Quisimos escarbar un poquito acerca de, calculen más o menos en qué fecha podría darse esa posibilidad de que realicen un viaje. Lo que vimos es que se diferencian aquellos viajeros de Lima de aquellos viajeros de provincia. Los viajeros de Lima sí vimos que desean viajar en las próximas vacaciones, pero todavía con una fecha imprecisa. Los viajeros de provincia sí vimos que hasta el hecho de planear un viaje les genera un poco de temor. Es decir, dicen que sí, pero la idea de planearla o programarla todavía no la quieren aterrizar. Hay más temor, se siente más reticencia entre los viajeros de provincia, ¿no? Probablemente solamente aquellos que ya tenían un viaje programado en provincias se animarían a realizar el viaje ya con una fecha concreta, pero en general ellos son los más reticentes. Finalmente, insistiendo, ¿cuándo sería ese momento? Ok, cuando las aguas se calmen, cuando ellos ya tengan el panorama un poco claro, pero ¿cuándo sería eso? Se cree, ellos consideran que el momento más sereno, probablemente, el primer momento, el inicio del momento sereno o tranquilo para tomar decisiones de viaje sería desde diciembre de este año, del 2020, probablemente durante el verano del 2021. Desde diciembre hasta marzo es una época en la que ellos creen que ya se podrían animar a realizar un viaje.
Algunos viajeros de Lima, sobre todo los niveles socioeconómicos A, B, vimos que de repente, es probable, decían, se animarían a viajar hasta noviembre o octubre de este año, quizá. ¿Por qué? Porque ellos son los que han probablemente canjeado o postergado un pasaje ya comprado. Solo por esas razones estarían dispuestos a viajar desde fines de este año. Y sí vimos que hay viajeros, sobre todo los más conservadores, algunos de ellos son, bueno, la mayoría eran de esos conservadores, eran de provincias, que ni siquiera en verano de este año se animarían a viajar. Ellos viajarían a partir de julio, de mediados de año del próximo año, de julio en adelante. ¿Qué implicaría esta época o este momento para el viaje? De hecho, solamente que la curva de contagios esté realmente controlada, que los viajes ya estén permitidos oficialmente, que ya las aerolíneas tengan el permiso, que ya el Estado, el gobierno y todas las medidas estén oficialmente permitidas. Que de hecho la vacuna, por lo menos ya exista, la vacuna contra la COVID ya exista, y que definitivamente el Sistema Nacional de Salud se vea fortalecido. El tema de fortalecer el sistema de salud resultaba ambiguo todavía, pero el hecho de darle seguridad, de saberlo con más posibilidades de generar acciones, era lo que ellos manifestaban como fortalecido. El destino elegido, aquí sí se generaba controversia, no hay un destino específico claramente definido. Lo único que se tiene claro es que el primer viaje que realizarían los peruanos sería dentro del Perú. Los viajeros de Lima, de provincias, de ambos segmentos dicen definitivamente va a ser dentro del país. ¿Y qué tendrían que considerar para elegir el destino? Que sea un lugar donde el índice de contagios sea bajo. De repente el de menor índice, ¿no? También es que sea un lugar donde se pueda consumir productos locales. Se vio una suerte de solidaridad con el peruano. Salió el nacionalismo y el hecho de darle la mano al hermano peruano. Se decía que ni bien esto se reactive, se consumirá primero peruano. Entonces, al momento de hacer turismo en el Perú, se desearía poder comprar productos locales. También el contacto con la naturaleza y al aire libre. Esto asociado a la necesidad de compensar tremendo tiempo que se está pasando con angustia, ¿no? Y de hecho, un tema que salió muy importante también es el tema de que la distancia fuera corta. ¿Por qué? Porque muchos desearían incluso ir en auto particular, pero sobre todo por el tema de los tiempos de exposición todavía al riesgo, ¿no? Vamos a ver un poquito acá. ¿Qué se prioriza en la elección del destino exactamente? La seguridad. Antes era probablemente que el lugar fuera, que tuviera mayores opciones para realizar turismo, que tuviera muchísimas ventajas a nivel realizar actividades. Ahora lo que prima es la seguridad. El lugar que les debe garantizar seguridad, ¿de qué? De que se pueda tener un respeto con el tema de la distancia social, el distanciamiento social. Por ello, buscarían un lugar donde haya espacios libres, aire libre, contacto con la naturaleza de preferencia, estos espacios abiertos también, grandes, y, ¿por qué no?, sol y playa, por el hecho de la apertura de la naturaleza. Y obviamente esto significaría para ellos la reducción de la posibilidad de contacto y con personas extrañas, obviamente. Y por otro lado, el tema de las distancias cortas o que sea cercano, ¿para qué? Para que la duración del viaje y el traslado mismo sea corta, sea menor. La exposición, por tanto, o la probabilidad de contagio se reduzca por el menor tiempo. Y también el hecho de mantenerse cerca de casa. Recordemos que hemos estado hablando del temor. Y el temor siempre va a exigir que este viajero quiera volver a un lugar seguro. Por lo tanto, estar cerca de casa o en el menor tiempo posible les va a garantizar esta tranquilidad para desplazarse. Lugares específicos que elegirían. Muy remotamente salieron por ahí lugares en el norte o en el sur,
Pero en general esto reflejaba solamente el conocimiento que ellos tenían sobre en qué lugares hay menor contagio, menor índice de contagio. Esto nos animamos, fuimos osados al más o menos graficarlo, pero se tendría que cuantificar exactamente cuáles son los lugares que realmente atraen para realizar el viaje, ¿verdad? El medio de transporte que sería ideal para ellos, si bien la primera opción para la mayoría rápidamente y espontáneamente es avión, por el tema del traslado rápido y seguro y el menor tiempo de contacto con personas extrañas, aquí también sale un tema muy curioso por el tema de que dicen que los aviones, bueno, confían en que los aviones o las aerolíneas van a operar con el 50% de su capacidad. Por lo tanto, van a tener espacio y menos contacto con personas extrañas. Y a la vez, por ahí algunos mencionaron que las ofertas o las promociones también serían un recurso para atraer viajeros, sobre todo después de que se ha dejado de viajar por tanto tiempo. El peruano considera que para convencerlo, las promociones son fuertes, son potentes, ¿no? Y también los viajeros que tienen auto propio, sobre todo aquellos en niveles socioeconómicos altos, mencionan muy particularmente la posibilidad de viajar en auto particular. ¿Por qué? Ellos quieren tener el mínimo contacto con personas extrañas y quieren controlar también el tema de la autonomía, mantenerse alejados de otras personas, el menor tiempo, incluso algunos mencionaban quedarse a hacer algunas actividades como comer de repente en el auto. Entonces, esto de alguna manera da indicios de poder maniobrar sus tiempos o manejar sus tiempos y el lugar donde se están realizando las actividades durante el viaje, ¿no? Cuando indagamos un poco acerca de los servicios en el destino, lo que vimos es que están imaginando que estos servicios van a ofrecer también las características o las particularidades que se están requiriendo para contrarrestar o controlar el tema de la pandemia, el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, se estima que los servicios en general van a ofrecer también espacios abiertos, no solamente el destino mismo, sino estos servicios van a requerir contar con espacios abiertos, que donde puedan estar las personas sintiéndose poco hacinadas de personas, y se sienta que hay poco o nada concurridos que sean estos lugares, e incluso donde si hay grupos de viajeros que sean pequeños, grupos realmente reducidos notoriamente en comparación a los grupos de viajes que suelen encontrarse habitualmente hasta ahora, ¿no? Incluso en lugares tipo tours, hoteles o restaurantes, ya se está considerando como un imperativo el tema de la reducción del aforo. Entonces ellos están seguros, la expectativa es de que cuando lleguen a un servicio de esta naturaleza, el aforo sea mucho menor de lo que ellos ya conocían. E incluso, aún con el aforo reducido, van a buscar espacios que sean amplios, que tengan espacios amplios y que les dé seguridad de que estén cumpliendo con las normas de prevención y seguridad, ¿no? También vimos que algunos jóvenes, sobre todo en los niveles socioeconómicos altos, mencionaron tener una preferencia por el Airbnb. Aquí curiosamente mencionan que el tema de poder entrar y salir de estos lugares les da la sensación de independencia y de poder controlar todo aquello que tiene que ver con el servicio de hospedaje, ¿no? Entonces se sienten más como en casa y en este caso les está dando mayor seguridad por el tema de control de los espacios, de los servicios en general. Vemos que la pandemia, después de esta pandemia, va a cambiar al vacacionista, al viajero, ¿no? Aún no sabemos cómo será, pero sí se ve que estas decisiones de viaje van a estar muy marcadas por las medidas de prevención. Ellos son conscientes de que si bien antes, hasta antes de la pandemia, sus motivaciones o sus decisiones de viaje estaban más abocadas a la elección del lugar que querían conocer, a la elección de al lugar donde pudieran realizar las actividades que estaban esperando, etcétera, ahora
las decisiones que van a tomar para elegir un destino van a estar sumamente relacionadas a buscar la seguridad, buscar la prevención de este virus. Entonces, ello va a determinar que sus hábitos también cambien. Por lo pronto, asumen que el asistir a fiestas costumbristas, ferias, mercados, incluso discotecas o centros comerciales, ya no va a ser tan posible como antes. La mayoría decía, lo evitaré, no voy a hacer todo eso. Incluso el hecho de socializar, conocer personas, nuevos amigos en los viajes, esta, de ahora en adelante consideran que van a tener mayor cuidado con este tipo de socialización, viaje. También cuando se plantea el papel del Estado o el papel de las empresas en general, se ve que se espera que haya también un papel activo aquí, sobre todo con el tema del establecimiento de los protocolos de prevención, que sean claros, que estén oficialmente informados y difundidos, ¿no? Para que no haya confusión. Y también se consideran ellos mismos, futuros turistas, atentos y exigentes con el tema del cumplimiento de las medidas de prevención. Si bien antes pedían calidad de atención, calidad de servicio, ahora, además de la calidad de servicio y calidad de atención, van a estar exigentes con que los lugares que ellos conozcan, los lugares a los que ellos visiten, el servicio que estén recibiendo, realmente les ofrezca estas medidas sanitarias, que el lugar tenga las certificaciones debidas, obviamente sin excluir el tema de la calidad de los servicios turísticos, ¿no? Incluso algunos viajeros acá en Lima se animan o creen que van a incluir los seguros médicos en los futuros viajes. Lo que antes no se solía hacer, ni siquiera se pensaba, ellos ahora están considerando seriamente considerarlos dentro de su itinerario, dentro del viaje. Algo que tenemos que ponernos a pensar, y esto sirve para reflexión futura sobre todo, es que, como vimos en la primera diapositiva, los viajes, el hecho de viajar de vacaciones para un vacacionista estaba asociado a relajo, a descanso, a placer, desconexión. Sobre todo eso, relajo y descanso. Pero ahora que estamos viendo que este vacacionista o este viajero va a estar muy atento a que realmente se estén cumpliendo protocolos, que realmente el lugar tenga espacios amplios, que realmente haya el distanciamiento social y que sus hábitos estén adaptándose a la nueva realidad, va a haber cierta ansiedad, va a haber cierto interés por estar más alerta, en estado de alerta. Por lo tanto, nos ponemos a pensar que en este afán de sentirse seguro, el comportamiento de este nuevo viajero va a restar cierta prioridad a esta motivación de sentirse relajado y descansar en el viaje. Va a estar en más estado de alerta, va a evaluar estos mayores estándares de prevención sanitaria. De hecho, va a querer estar actualizado con información sobre destinos y servicios seguros para sentirse él también más tranquilo. Y va a contactarse menos con personas que también viajan, va a conocer menos personas. Entonces, es necesario identificar nuevas formas de brindarle una experiencia gratificante en los viajes que compense esta reducción de relajo o de placer, ¿no? Eso que sirva para la reflexión. El Estado acá, para este nuevo viajero, también vemos que debe tener un papel activo en el tema de los protocolos claros y directos, como estábamos mencionando, que aseguren el cumplimiento de las medidas de seguridad, de prevención, donde en los medios de transporte, en los hoteles y restaurantes, en general en todos los operadores turísticos. Solo con un papel eficiente que permita difundir estos protocolos claros y las certificaciones, van a sentirse seguros los vacacionistas. También se considera que el Estado debe generar confianza en los viajeros realizando supervisiones y auditorías que se certifique realmente que estos lugares están cumpliendo los protocolos. Los servicios turísticos deben cumplir estos protocolos. Y que también se difunda la información, pero de manera oportuna. Y por medios masivos, que los operadores mismos de repente en las páginas web o redes sociales informen que se están realizando estas acciones para garantizar que el viajero
puede sentirse seguro. Exactamente qué actores en el Estado serían los encargados de supervisar estas medidas sanitarias. Bueno, pues acá se considera que las auditorías y supervisiones deberían estar encabezadas principalmente por MINSETUR y PROMPERÚ. Y también se mencionó que el MINSA y las municipalidades pueden tener un papel activo, principalmente sobre todo con las inspecciones en los hoteles y los restaurantes locales, ¿no? De cada región. De la empresa privada, ¿qué cosas espera? Principalmente los precios atractivos, las promociones, para poder motivar este volver a viajar, el despliegue del turismo, porque reconocen que el temor, la incertidumbre y el desconocimiento de lo que vaya a pasar y ellos mismos vayan a decidir, necesita un empujoncito. Y consideran que para eso las empresas sí se van a poner muy atentos y van a ofrecer precios atractivos o promociones. Las certificaciones de las empresas de los servicios también deberían ser visibles, mostrar los diversos operadores turísticos y que haya una generación y consolidación de confianza con estas certificaciones y la manera como las están mostrando y realizando la exposición de ellas. También mencionan paquetes con prueba rápida. Algunos osados, vacacionistas osados, mencionaron que sería interesante, hasta ideal, incluir los paquetes de pruebas rápidas en los paquetes turísticos, como para garantizar que el entorno, el grupo que está acompañando al viajero, esté libre del virus, ¿no? Y para cerrar esta parte, en primer lugar, tener claro que hay que establecer protocolos de prevención y control, ¿no? Porque este nuevo vacacionista o este nuevo viajero tiene expectativas altas y confía en que los responsables, las instituciones responsables del turismo o de promover el turismo, establezcan normas, reglas y pautas claras para poder darles la seguridad de que ya se puede volver a viajar. En segundo lugar, la información es importantísima. Comunicar sobre qué acciones están llevando a cabo para supervisar y generar de alguna manera este control, ¿no? Tiene que ser información actual y oportuna, porque como estamos viendo, el turista o el nuevo turista va a ser más sensible a la información oficial. También es necesario dar a conocer los destinos aptos para visitas. Si bien el MINSA está, y el gobierno en general está informando sobre cuáles son las regiones que tienen más o mayor índice de contagios, menor índice de contagios, es importante que a nivel del sector turismo se informe sobre cuáles son los destinos que sí tienen posibilidad de generar receptividad de este vacacionista. Que sea, de alguna manera, que se difunda estos lugares que cumplen con los atributos valorados como el contacto con la naturaleza, que son lugares poco concurridos, también la variedad de actividades al aire libre que se pueden ofrecer, que son cortas las distancias de un lugar a otro en un mismo destino, importante el fácil acceso, recordar que el turista va a querer o el vacacionista va a querer regresar a casa pronto, entonces entrar y salir de este lugar, es importante que se diga que cuáles son estos lugares o estos destinos que sí cumplen con estas características. Y todo esto relacionado con el tema de fomentar la confianza, consolidar también mensajes de prevención y autocuidado. Este vacacionista, este turista nuevo, decimos nuevo porque está cambiando su manera de percibir la actividad del turismo, necesita no solamente disminuir el temor y la incertidumbre, sino necesita empoderarse. Él mismo necesita saber que su labor de prevención es importante en el sector turismo. Por lo tanto, es vital que se brinde información acerca de cómo es que este viajero, este turista, puede viajar tranquilo. Cómo generarle la confianza de que tanto el entorno que está visitando como él como viajero pueden ser el binomio perfecto para realmente generar tranquilidad a ellos mismos y al entorno
cuidando y respetando las medidas sanitarias. Y esto hasta acá sería la parte del estudio exploratorio que hemos realizado. Es importante recalcar que este estudio se espera replicar en un momento, en otro momento, donde se pueda notar ya mayor claridad de los viajeros sobre cuáles son estas expectativas o estas acciones que esperan ellos mismos tomar de aquí en adelante en el mediano o largo plazo, ¿no? Esto lo hemos medido, lo hemos explorado en mayo, y probablemente en el mes de agosto o septiembre tengamos una segunda medición. Eso sería todo. Gracias, Karina, por la presentación. Y bueno, antes de pasar a la presentación de María José, les recuerdo a los participantes que todas las preguntas que tengan las realizan, por favor, a través del chat. Y al finalizar las dos presentaciones, las expositoras tratarán de responderlas. Y por favor, tratemos que las preguntas sean solo en relación a los temas que se están tocando en las ponencias. No se olviden de indicar, cuando hagan su pregunta, a cuál de las dos expositoras quieren hacerle la consulta. Y para los que nos están preguntando, recuerden que esta presentación va a ser publicada en la web de Turismo IN. Y pasamos a María José. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir con esta ponencia. En esta segunda parte me voy a enfocar un poco más en las perspectivas y las oportunidades que tiene el sector. Los tres principales puntos que vamos a tratar en esta segunda parte de la agenda. Primero es el análisis del mercado y el impacto de la crisis anterior. Nosotros sabemos, bueno, ya tenemos bastante tiempo en turismo, unos más que otros, que no es la primera crisis que afrontamos. Ya hemos tenido algunas crisis anteriores, entonces hay oportunidades que podemos rescatar y elementos claves que de alguna manera nos pueden servir como base para seguir trabajando en este nuevo panorama. Luego vamos a hablar un poco sobre el análisis del mercado viajero y la detección de estas oportunidades, y vamos a enfatizarnos un poco en este segmento de oportunidad que hemos detectado. Entonces, iniciaremos conversando un poco sobre el análisis del mercado y el impacto de la crisis anterior. Veamos primero de manera macro. Vámonos a nivel Latinoamérica. Si es que nosotros hacemos una consulta a nivel Latinoamérica a los diferentes latinos con respecto a los viajes, vamos a determinar que 8 de cada 10 continuarían con la preocupación por infectarse o de salir de casa después de levantadas las cuarentenas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber maneras distintas de hacer las cosas, vamos a tener que implementar nuevos protocolos, vamos a tener que encontrar la manera diferente de hacer turismo. Recuerden en la crisis que se tuvo del 11 de septiembre, se implementaron nuevos sistemas, nuevas formas de viajar, mayores controles en el aeropuerto. Eso no quiere decir que la gente dejó de viajar, sino se encontró una nueva manera de hacer viajes. Se implementaron nuevos protocolos. Así como pasó en ese momento, ahora también vamos a tener que pasar por un nuevo sistema, por unos nuevos protocolos que poco a poco los vamos a ir conversando en esta presentación. Entonces, de lo que ha venido afectando, vamos a ver que la mayoría, bueno, la mitad, dice que se ha visto afectada la personalidad frente a este nuevo escenario. Algunos la manera en cómo hacen negocios, cómo hacen trabajo. Está cambiando también la percepción de su país y la manera en que perciben el mundo. 9 de cada 10 siente un cambio en la manera de ver el mundo, de ver a la sociedad. Y con eso también va a cambiar un poco la manera de ver el turismo y la forma de hacer turismo. Si nos enfocamos ya un poco más en Perú, hay elementos que son muy importantes a la hora de analizar las oportunidades de viaje. Uno de ellos es el trabajo, ¿no? Nosotros estamos en el lado más de entretenimiento, especialmente si conversamos acerca de los viajes por vacaciones o recreación. Y estamos viendo que hay un 41% de personas que se han quedado sin trabajo o no están recibiendo ingresos actualmente. Sin embargo, también vemos que las perspectivas de recuperación y las oportunidades de recuperación, hay una buena predisposición y hay una forma de recuperación y una manera positiva, considera que se va a recuperar en los próximos 8 el 30% en 3 meses. Y también vamos a ver que la mitad considera que luego de terminada esta etapa van a poder regresar a sus trabajos como antiguamente lo realizaba.
Analicemos también un poco, aquí lo que hemos analizado son las llegadas de los visitantes, algunos de los atractivos turísticos de nuestro país, un poco para ver cómo fue impactado en la última crisis, que fue la crisis económica del 2009, que impactó de manera global. Aquí los datos que estamos considerando únicamente son a los viajeros nacionales y vemos, por ejemplo, que para el Parque Nacional de Huascarán hubo una caída del 22%. Y tomó un promedio de 2 años, es decir, hasta el 2011, para lograr resultados iguales o superiores a un periodo anterior a la crisis, que estamos hablando del 2010, 2008. Lo mismo lo vamos a ver reflejado aquí en el complejo ecológico del agua, cueva y el sol y la luna. Aquí un periodo ligeramente menor, estamos viendo igual 2 años, pero va creciendo a una tasa interesante de 2009 a 2010. Entonces, en promedio estamos viendo que algunos atractivos, que son las llegadas de visitantes, que están muy asociados con el crecimiento o caída del turismo, demoran un periodo aproximadamente de 2 años en recuperarse. De todas maneras, hay que ver ese dato con pinzas, porque si bien era una crisis económica, había una recesión muy fuerte en nuestro país, en este caso se le está agregando otro factor adicional, que es el factor de bioseguridad. Entonces, nosotros hicimos esta pregunta, esa fue en una encuesta que salió hace un mes, de cómo el COVID ha afectado sus planes de viaje. El 47%, que es casi la mitad, indica que ha tenido un impacto negativo. Y en este segmento específico que dijeron que habían tenido un impacto negativo, la mayoría era de una edad superior a los 41 años. En los jóvenes, si bien había un impacto, el impacto no era tan fuerte con este grupo mayor. Entonces aquí estamos viendo una oportunidad, de repente en este segmento que es un poco más joven, a la hora de poder ofrecer nuestros diferentes servicios. Cuando hablamos un poco más allá de qué se solicita para poder de alguna manera disfrutar de estos servicios, el peruano, ¿qué es lo que está mencionando? Aquí estamos hablando de diferentes servicios, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de hoteles y estamos hablando de servicios de entretenimiento. En este caso, lo que se menciona principalmente es reducir el aforo, especialmente hacen mucho énfasis en el tema de transporte, ¿no? Más aún si estamos hablando de buses o aviones en un segundo lugar, ¿no? En lo que es reducir el número o cantidad de aforo. Luego también mencionan tener estándares de limpieza, contar con dispensadores de gel y de jabón para uso tanto del personal como también para los turistas que estarían disfrutando de esta experiencia. Incluso mencionan brindar mascarillas y guantes para poder disfrutar esta experiencia, ¿no? Que no solamente sea el turista que lleve los guantes o la mascarilla, sino también que se les dé esta opción de que se puedan cambiar los guantes o cambiar la mascarilla durante el desarrollo de este servicio. Medir la temperatura que ya se está realizando en muchos establecimientos, tanto para los trabajadores y para los clientes. Si ya analizamos un poco más en este análisis del mercado viajero y la detección de algunas oportunidades, hagamos un poco un resumen de lo que hemos ido conversando hasta el momento, tanto de esta presentación como de la presentación anterior. Si estamos hablando de un cuándo, estamos hablando de un último trimestre de este año e inicios del próximo año. Hay mayor disponibilidad de viajar entre quienes, entre los jóvenes. El transporte sí se está priorizando el avión en un primer lugar y en un segundo lugar asociado al auto particular. ¿Por qué estamos mencionando estos dos formas de viajar? Por un lado, por el tema de tiempo, no quiero estar un tiempo prolongado como podría pasar en un bus, por ejemplo, con más personas, porque siento que habría una oportunidad de contagio. Y por otro lado, también por facilidad y por conocimiento de este tipo de transporte, especialmente en estos niveles socioeconómicos A a B, ¿no? En el auto particular es porque ya no voy a depender de un tercero para poder hacerme este servicio de transporte y voy a un poco poder organizar mi viaje en el camino. Voy a poder parar, voy a poder hacer diferentes actividades mientras voy avanzando. También se menciona el servicio todo incluido o el autoservicio, siempre y cuando asegurando protocolos. Los protocolos no solamente hay que asegurarlos, sino también hay que comunicarlos, porque eso va a ser una credencial para nosotros como empresa
que estamos haciendo las cosas bien y nos va a poner en un lugar más preferencial a la hora que nos puedan elegir frente a nuestros competidores. ¿A dónde estarían viajando? Estarían viajando a destinos inicialmente nacionales, ya sea dentro o fuera de su región de residencia, pero habría mayor probabilidad de lugares cerca al lugar de residencia, ¿no? Probablemente estaría viajando inicialmente dentro de mi región por un fin de semana, ¿no? O podría viajar de repente, por un periodo un poquito más prolongado, pero que tenga la facilidad de poder regresar a casa pronto en caso ocurra cualquier eventualidad. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Estamos buscando espacios abiertos, al aire libre, va a haber mucho crecimiento, mucha importancia en lo que es actividades de oxigenación. Han estado mucho tiempo en casa y van a querer salir de casa, van a querer disfrutar la naturaleza y se va a priorizar la naturaleza, los espacios abiertos, frente a lo que es la interacción social. Aquí vemos otro ejemplo, este ejemplo es de Machu Picchu. Aquí vamos a ver que el impacto fue mucho menor. ¿Por qué? Porque de alguna manera Machu Picchu está un poco más orientado a nivel nacional, cuando estamos hablando de turistas nacionales, a un segmento de nivel socioeconómico o de mayor ingreso que los otros atractivos que hemos estado evaluando. Entonces, en este caso, estamos viendo que la recuperación es un poco más rápida que en los otros atractivos que hemos visto. Aquí el atractivo solamente se demoró un año en recuperarse, hubo una caída únicamente de casi el 1.5%, ¿no? Entonces el escenario es otro porque estamos hablando de personas que tienen mayor facilidad de gasto. Cuando analizamos un poco los atractivos de corta distancia, nosotros sabemos que Paracas, Ica, es más visitado por los limeños. Entonces en este caso, Ica presenta una oportunidad de viaje a corta distancia para el limeño. Hemos visto que en el 2009 también sucedió lo que estamos mencionando actualmente. La persona dejó de viajar a unas distancias más largas y priorizó estos destinos de corta distancia. Y ese impacto lo vemos reflejado para el 2009 en la Reserva Nacional de Paracas, donde fue impulsado principalmente por los limeños, y creció en la época de crisis, que es 2009, en 58%. Eso también podría de alguna manera atribuirse a algunos atractivos cercanos a cada una de las regiones, que podría ser una oportunidad para la promoción de atractivos cercanos. También vamos a ver, esto también es una oportunidad para las empresas, habían algunas consultas que se estaban realizando con respecto al tema de la promoción, precio y al mismo tiempo incluirle este valor de bioseguridad. Vamos a ver que a la hora que los turistas evalúen las empresas que van a elegir para poder viajar, va a haber mayor predisposición a elegir empresas formales para hacer la planificación de viaje. ¿Por qué? Porque están asociando esta formalidad con este cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad. Además, estas empresas de seguridad que están formales tienen algunos elementos, un manejo de marca que ya han ido realizando en el tiempo, que le da credibilidad y le da elementos que de alguna manera son credenciales para saber que se están cumpliendo esos protocolos de la manera adecuada. Si bien se menciona la curva de contagios, también se menciona el tema médico y la implementación de medición de temperatura. Vamos a ver más adelante que hay algunos elementos que podemos utilizar para un poco contrarrestar o un poco ayudar y fomentar el viaje post este escenario. Por otro lado, hay una oportunidad muy importante para lo que es el canal online. Hemos visto que en un mes hemos crecido de 21% en el uso de compras online a un 34%. Eso es un crecimiento importantísimo. En los últimos 5 años no hemos crecido en esta medida que actualmente estamos presentando. Estamos viendo que el crecimiento no solamente es en compras de productos básicos, sino también en compras de productos que no son esenciales, como podrían ser en algunos casos los servicios. Sí, hemos visto que algunos servicios como los restaurantes, por ejemplo, han optado por la compra por anticipado para el momento que nosotros podamos gozar o utilizar este servicio, un poco para subvencionar, ¿no?, el pago que tienen actualmente dentro de la empresa. Entonces, estamos viendo que las personas ya están yendo online, se están creando este tipo de actividades. Nos está un poco orientando, se está teniendo menos temor al comprar a través de estas plataformas.
Pero también tenemos que tener en consideración que si es que utilizamos ese tipo de plataformas, tenemos que tener una capacidad de respuesta adecuada a través de las mismas. Un poco resumiendo esta parte que es la crisis económica, el análisis de la crisis y el mercado actual, podemos mencionar cuatro puntos claves. El primero es que la reactivación iniciará en el mercado interno. Entonces, aquellas empresas que de alguna manera han visto o se han enfocado en el turismo receptivo, es momento de educarnos, conocer un poco más sobre este mercado interno, cuáles son sus características de viaje y cuáles son los elementos claves que yo tengo que utilizar como empresa para poder diferenciarme y destacar. Luego tenemos que los primeros viajes iniciarán por viajes de ocio o visitas familiares y amigos. Vamos a ver familias, muchos peruanos, muchos limeños, por ejemplo, tienen familias en regiones y van a optar por ir a visitar a sus familiares o amigos y también vamos a conocer mucho el tema del ocio y el viaje por vacaciones. Yo ya quiero salir de casa, yo no quiero quedarme más tiempo en casa, ya está ese sueño, ese deseo de volver a viajar. Entonces, hay que hacerlo, sí, pero de la manera segura. Los viajes de negocios aún serán relegados, quedarán en un segundo lugar. Además, hay que iniciar con quienes, con las personas que de alguna manera tienen menos sensibilidad al riesgo. ¿A qué me refiero? A principalmente a los jóvenes y a los que tienen mayor disposición de gasto, que su bolsillo no se ha visto afectado frente a esta crisis o se ha visto poco afectado. Entonces aquí podemos hablar de un segmento joven y principalmente de un nivel socioeconómico un poco más alto. Si bien se espera una caída del turismo interno, su recuperación se estima que será aproximadamente de 2 años a un poquito más. De alguna manera habrá ciertos matices en algunas regiones y atractivos como los hemos visto en las crisis anteriores, pero eso es un promedio que se estaría considerando. Entonces vamos a analizar un poco este segmento de oportunidad. Nos vamos a enfocar en un segmento más joven, que es el centennial o el millennial del nivel socioeconómico AB. Entonces queremos que conozcan un poco las características de estos millennials o estos centennials, para que de acuerdo a eso puedan adoptar algunos elementos claves dentro de su comunicación y puedan llegar a estos segmentos. Cuando hablamos de millennials, estamos hablando de personas que han nacido en una etapa de auge económico. Entonces, ellos son muy optimistas en lo que pueda suceder en el mercado, buscan experiencias, se preocupan mucho por su salud y por su bienestar, tanto físico como mental. Están más interesados en temas de sostenibilidad, que es un elemento clave que se podría agregar. Son nativos digitales, adictos al móvil, entonces es importante tener plataformas que se adapten al móvil para poder llegar a ellos. Están conectados más de 7 horas al día e incluso duermen con el móvil al lado. Las redes sociales y el internet es el medio por el cual se comunican. La socialización básica se realiza a través de pantallas, son multipantallas, están en la tele y al mismo tiempo están en internet y al mismo tiempo están en el celular. Utilizan las redes sociales como principal canal de comunicación, pero no solo con sus pares, sino también buscan comunicarse con empresas y con destinos. También en lo que es enfocado a viajes, el millennial, esta generación millennial ya supone el 40% de todas las reservas online. La mitad lo hace a través del móvil, entonces aquí es muy importante trabajar también plataformas que sean responsive a los móviles. Son viajeros por estilo de vida, que quiere decir que cuando tienen dinero lo usan en viajes. Buscan conquistar nuevos destinos, quieren ser los pioneros, quieren ser los primeros en poner en moda un destino. Entonces, si estamos hablando de un destino específico que de repente no está entre los primeros cinco de preferencia del viajero actual, es una oportunidad de trabajarlo con este segmento millennial. Buscan alejarse de la rutina, quieren conocer nuevas culturas, reducir el estrés. También buscan la experiencia local. Quieren experiencias auténticas, no quieren sentirse que les están haciendo un show para el turista. Quieren algo local, algo único. Y tienen bastante interés por la gastronomía. Cada vez que viajan, buscan probar la gastronomía del lugar, conocer los productos, en algunos casos incluso irse a la cadena de valor y tener algún contacto con los cocineros. Cuando hablamos sobre elementos que influyen en la elección de viajes de los destinos, se ven muy influidos por sus pares, tienen poca credibilidad en la comunicación o la publicidad clásica, entonces buscan información a través de TripAdvisor o Pinterest o Instagram, Facebook.
Así que es importante estar a través de esas plataformas para poder llegar a este segmento. Más de la mitad están dispuestos a dar información personal. Esto es muy interesante porque se puede trabajar estrategias enfocadas de acuerdo a los gustos y preferencias de ese segmento. No todas las generaciones están abiertas a dar información, como lo podrían estar los millennials. Entonces se puede generar contenido orientado a los intereses de cada uno de estos viajeros. Cuando hablamos sobre el segmento centennial, que es el segmento un poco más joven, aquí estamos hablando de personas que no son solamente nativos digitales, sino son nativos sociales. Tienen alta capacidad de empatía y son muy sensibles a la desigualdad económica y a la cohesión social. Buscan bienestar social e igualdad social. Buscan que las marcas sean personalizadas de acuerdo a sus gustos y preferencias. Buscan experiencias personalizadas. Buscan economías colaborativas. Algo que genere valor cuando yo estoy comprando ese servicio que le dé un valor a la sociedad o le dé un valor al entorno en base a lo que yo estoy comprando. Entonces, acá hay varias oportunidades también para el desarrollo de productos sostenibles o turismo comunitario. El internet y las redes sociales son los principales medios de comunicación. Prefieren muchas veces los chats a otros canales de comunicación. Y lo interesante de ese segmento también es que además les gusta producir su propio contenido. Acá hay redes sociales que destacan bastante, que son el TikTok y el YouTube e Instagram. Quería destacar mucho esta plataforma TikTok. Probablemente algunos no las conozcan, otros sí. Esta es una nueva plataforma, una nueva red social que ha crecido a un ritmo muy acelerado a nivel mundial. El 41% de los usuarios son chicos de 16 años a 24 años. Hay una conexión muy fuerte con esta plataforma. El 90% de los usuarios se conectan de manera diaria y casi una hora al día, ¿no? Estamos hablando de un 55, está dispuesto en 55 países y los chicos producen su propio contenido a través de este tipo de plataformas. Entonces es una oportunidad también para ingresar a esa red social para poder hacer comunicación o promoción. Algunas características asociadas al momento de hacer los viajes para este segmento es preocupadas por causas sociales y medio ambiente, buscan turismo sostenible, buscan cultura, buscan aventura, usan los dispositivos móviles todo el tiempo para organizar sus tareas y también sus viajes y planificarlos. Influencian en la elección de viaje o el próximo viaje familiar o de grupo. Este grupo sí se preocupa mucho por la privacidad y buscan experiencias y momentos únicos. ¿Cómo captar un poco este segmento centennial? Aquí utilizar contenido muy dinámico porque la capacidad de atención es muy baja. Incluir algunos elementos que refuercen la credibilidad porque es un segmento bastante crítico y analítico. Ofrecer servicios personalizados y tener otra mirada a lo tradicional, ¿no? Poner el lado detrás de la historia. No utilizar mucho el storytelling, el contar historias, contar leyendas, que gusta bastante a este segmento. Ustedes me preguntarán, ¿y este mercado millennial centennial de qué tamaño es? ¿Es un mercado relevante para que yo pueda enfocar mis acciones a este segmento? Entonces, si estamos hablando a nivel Perú, el 50% de la población pertenece a este segmento, que es la mitad de la población. Si estamos hablando de los vacacionistas, de las personas que han viajado en los últimos 2 años, estamos hablando de un 63%. 44% de ellos serían millennials y 19 serían centennials. Y también algunos ya tenían planificado viajar este año. Entonces sí hay ese deseo por viajar, ya sea en familia o con amigos o solos. Entonces, dimensionando un poco este mercado de vacacionistas, si nos enfocamos únicamente en este caso en Lima, a nivel total, centennials, millennials, vacacionistas, estaríamos hablando de 395.000 personas. Y un poco conociendo, en base a experiencias anteriores, de cómo es este vacacionista, qué es lo que está buscando, qué es lo que hace cuando viaja, estamos haciendo estas siguientes láminas, ¿no? Que la mitad sería hombre, la mitad mujer, el 45% formaría parte de una pareja. Hay opciones de hacer paquetes en pareja y también paquetes en solitario. El grado de instrucción es de técnica superior. Planifica su viaje, principalmente con una anticipación menor a un mes. Los que no han planificado su viaje,
han repetido un destino, cuando les gusta un destino, lo repiten e invitan a sus amigos o familiares a seguir viajando con ellos a ese destino. Entonces es importante cautivar este grupo porque sí hay repitencia a la hora de ir a un destino. Organizan principalmente comprando los servicios por separado, el 10% utiliza paquete turístico, ¿no? Y lo compra el 8% dentro de la ciudad de residencia. Este elemento podría verse modificado un poco por el tema de la pandemia, probablemente se va a optar por servicios más seguros y va a haber mayor probabilidad o mayor índice de reserva o de compra de paquetes. Bueno, estamos hablando de grupo de viaje, principalmente viajan con parientes o con amigos sin niños. También estamos hablando de un grupo importante que está viajando en pareja o en grupo familiar directo. Lo que les llama la atención al viajar es mucho lo que es la naturaleza, la variedad de atractivos. No les gusta hacer una única actividad cuando viajan, les gusta un poco diversificar su experiencia de viaje. Buscan un destino seguro, ¿no? Y por otro lado, son muy sensibles a los comentarios y experiencias de sus pares, así como a la información online. Entonces, coloquemos un poco de esta información que nosotros tenemos de cómo estamos implementando nuestros protocolos, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los productos que estamos vendiendo en online para poder llegar a este segmento. 4 de cada 10 busca información antes de viajar. Estamos hablando en internet mayoritariamente y algunos de ellos incluso en algunas plataformas de viaje. 2 de cada 10 vacacionistas compró en ese momento el paquete por avión y lo compró a través de internet. Estamos viendo acá la importancia del uso de plataformas digitales. Sobre los destinos que más visitaba, esto es previo a la pandemia, para este segmento estamos viendo que los principales destinos eran Lima e Ica principalmente, luego estaría Cusco, también estaríamos hablando de Junín y Ancash, y luego estarían otras regiones, acá estamos mostrando el top 10 de las regiones más visitadas. Y el 76% estaría eligiendo a un destino fuera de su región. Algunas características ya asociadas a los servicios. Estamos mencionando que la mayoría iría a un alojamiento pago, principalmente a un hotel de 3 estrellas. Estarían transportándose en menor medida en buses que el vacacionista promedio. Había un uso del 24% en lo que es avión. Permanecen aproximadamente 4 noches y el gasto promedio per cápita es cercano a 500 soles. Las actividades, como ya hemos ido mencionando, hay mucho, mucho énfasis en naturaleza. También vamos a ver algunos elementos como turismo urbano. Vamos a ver también lo que es sol y playa, que destaca especialmente en las regiones nortes. Y lo que es aventura, que cada vez se está mencionando mayor interés a este tipo de actividades. Aquí vamos a dar algunas recomendaciones de acuerdo a cada uno de los actores de turismo, que estamos inicialmente comenzando con los tour operadores. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer como tour operadores en este escenario? Primero, tener un mayor espacio de asesoramiento y solución de consultas sobre los destinos y servicios que estamos ofreciendo. ¿Por qué? Porque un poco la manera de quitar ese miedo es brindando información. También tenemos una comunicación basada en la creación de experiencias. Vamos a crear no solamente un paquete, sino una experiencia detrás de toda esa visita. Enfoque en viajes a medida, mayor personalización de las necesidades de los turistas. Buscar la omnicanalidad, ¿a qué me refiero? A estar tanto en medios digitales como en medios presenciales. Y si trabajamos un canal digital, mantenerlo, no colocar solamente una única imagen en redes sociales, sino tener una persona que de repente pueda responder las preguntas de este turista millennial o centennial que busca respuestas inmediatas a través de redes. Renovar la propuesta de valor, agregando algunos productos demandados en estos segmentos de oportunidad, como por ejemplo la naturaleza, y enfocarlo de acuerdo a cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, si estamos hablando de naturaleza específicamente y estamos hablando de un segmento millennial, el millennial se preocupa mucho más por la desconexión y el espacio personal, es muy personalista. Entonces, yo voy a vender este producto naturaleza como una oportunidad de desconexión, de alejarme de la ciudad. Si yo me estoy viendo un segmento Centennial, que de alguna manera está mucho más orientado en lo colectivo. Yo puedo vender naturaleza, pero orientarme un poco más hacia la sostenibilidad o a lo que yo estoy dejando como turista en el destino.
algunas oportunidades interesantes es centrarnos en el mercado local. Hay algunas opciones también de road trips que se podrían hacer o viajes en caravana para las personas que acaban a viajar en auto propio, escapadas de fin de semana a entornos naturales o rurales. Aquí, cuando estemos hablando de entornos rurales, de turismo comunitario, aseguremos la bioseguridad no solamente para el turista, sino también para la comunidad. Desarrollo de programas de ecoturismo, de aventura, de naturaleza, de wellness y propuestas comunitarias que estén salvando a esta sociedad. En lo que se refiere a tours y actividades turísticas, priorizar los espacios abiertos al aire libre, reducción de capacidad. Podemos también incluso ampliar un poco en nuestros horarios de atención para poder atender un mayor número de turistas con un aforo menor, ¿no? Porque entendemos también que es un tema de costos. Fomentar las reservas y venta de pago online o a través de web o aplicaciones. Garantizar las distancias de seguridad y aumentar las medidas higiénicas y sanitarias, tanto para el personal como para el cliente, la limpieza constante, rediseño de recorridos en algunos casos, información sanitaria al cliente que sea clara y que sea visible para generar esta credibilidad de cumplimiento de protocolos. No solamente basta con ser, sino también con parecer, como se dice. Proveer alcohol en gel, mascarilla u otros. Cuando ya hablamos sobre temas de restauración, también la mejora de procedimientos y procesos internos para ofrecer la seguridad sanitaria, capacitar al personal y también a los proveedores que están trayendo los productos a nuestro restaurante. Disminuir un poco la interacción y el contacto, ¿no? Transformar esta mesa buffet de repente ya en atención a la mesa, ampliar los horarios de atención y trabajar bajo la modalidad de reservas para evitar no poder atender a la cantidad de gente que nosotros estamos recibiendo, aumentar la separación entre las mesas y el mobiliario, especialmente en las zonas de entretenimiento o de movimiento, limitar el uso de elementos físicos, promover de repente otro tipo de menús, los menús digitales a través de QR, los pagos en línea, para evitar este tipo de interacciones o posibles contagios. Mayor oferta de comida para llevar y creación también de algunos elementos o menús que estimulen este sistema inmunológico. Eso es una oportunidad de repente para poder incluir los superfoods y comunicarlos así hacia nuestros turistas. También testiemos lo que vamos a ofrecer. No ofrecemos algo que no podamos cumplir. Hay muchos restaurantes que, por ejemplo, están optando por hacer marcha blanca algunos días y limitar un poco la cantidad de platos que están ofreciendo en este menú para poder atender y no bajar la calidad de atención al turista. Sobre los hoteles, aumentar la distancia del mobiliario, especialmente en las áreas comunes, brindar recomendaciones básicas para evitar el contagio durante la estancia. En algunos casos incluso se han recomendado establecer algunos acuerdos con clínicas privadas cercanas para atender a algún turista en caso hubiese algún problema médico. Esperar no llegar a eso, pero tener aquí un backup. Implementar las llaves electrónicas para evitar el manejo del uso de llaves o de metal. Reducir la capacidad y reforzar la limpieza, así como la desinfección. Y reducir un poco algunos elementos no esenciales en las habitaciones. Bueno, hasta aquí es mi presentación el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y les dejo con Stephanie para culminar el webinar del día de hoy. Majo, tenemos algunas preguntas de los participantes. Sin embargo, quiero avisarles que vamos a responder solo las consultas que sean en relación al estudio de mercado que se ha presentado el día de hoy. Hemos visto que tienen otras consultas sobre la reactivación del turismo y estrategias comerciales para sus empresas. Y para ello, para esos temas, los invito a revisar los webinars del programa comercial de la Ruta de la Competitividad Turística, los cuales están disponibles en la web de PromPerú. Sí, y bueno, tenemos unas cuantas preguntas entonces. La primera es para Karina. Esta es de Víctor Enciso. No, pero esta es pregunta para las dos. Esta es de Víctor Enciso. Y dice, ¿por qué optaron por realizar un focus group y no una encuesta virtual que podría ser más confiable a nivel de muestra? Tal como hemos mencionado, este entorno es un entorno que ha cambiado a este nuevo turista. Ya, de hecho, percibíamos que este vacacionista o este turista va a ser otra persona, va a tener otra manera de percibir el entorno, otra manera de tomar decisiones, va a pensar, va a sentir y va a desear cosas diferentes. Por lo tanto,
es una persona nueva. Si bien nosotros tenemos información sistemática, conseguimos siempre, evaluamos siempre al vacacionista o al turista, este nuevo turista necesita ser conocido, pero desde sus inicios. Entonces, a nivel cualitativo, queremos empezar indagando desde su sentir, su pensar, explorar exactamente cómo es este nuevo ADN del turista. Y vamos a seguir haciendo un cualitativo en un segundo momento, pero obviamente esto se va a completar o reforzar con información cuantitativa más adelante, sobre destino, sobre consumo, sobre hábitos mismos de consumo a la hora de realizar viajes, ¿no? Entonces, primero es cualitativo y esto luego se va a tener un corte cuantitativo, perdón. Esta pregunta es de Cristian y también es para ti, Karina. Cuando usted habla de promociones, ¿estamos hablando de una guerra de precios? No es una guerra de precios. Pensemos que el hecho de certificar, de brindar mayor seguridad al turista, de dar las certificaciones sanitarias, de ofrecer mayores beneficios para su propia seguridad, puede generar o puede connotar que se está dando más. Por lo tanto, puede encarecer el servicio. La idea es ofrecer, en ese sentido, una promoción o algo que priorice por sobre todo la seguridad, pero diciendo que no, que esto va a ser accesible. Sobre todo el nivel socioeconómico alto, o que van a ser los primeros viajeros, los primeros que viajen, ellos van a estar muy atentos al tema de la seguridad. Entonces, no excluimos la posibilidad de que se ofrezca promociones, pero por sobre todo la seguridad para el viajero. Esta pregunta es de Liliana Valenzuela para María José. Nos pregunta, ¿qué porcentaje del segmento millennial compra sus servicios en las agencias online? Todo lo que es servicios de compra online, si estamos hablando del segmento millennial, estamos hablando de un 58% de millennials que ya están comprando sus servicios vía online. También Olga Cárdenas nos comenta que le parece muy fuerte que estén mostrando cifras de hace 11 años. Con respecto a las cifras que hemos mostrado sí de hace 11 años efectivamente, que fue la última crisis que nosotros hemos afrontado a nivel global. Estamos hablando de una crisis económica. Si bien actualmente la crisis no es solamente económica, sino también estamos hablando de un tema de bioseguridad, nos puede dar algunos elementos claves de distinción de qué es lo que ha ido pasando previo y post-crisis para poder sacar algunos aprendizajes y poder de alguna manera implementar algunos elementos importantes para nuestras estrategias de turismo. Vimos en ese escenario que los menos afectados eran los de nivel socioeconómico alto y de alguna manera los que tenían mayor oportunidad de viajar eran los jóvenes. Por otro lado, se priorizó mucho lo que son lugares de corta distancia, que también de alguna manera validándolo con las encuestas y con los focus group, es efectivamente lo que el turista estaría priorizando en este nuevo escenario. Muchas gracias, María José y Karina. Ha sido un gusto tenerlas en esta sesión. Más bien le queremos pedir a los participantes que nos den sus opiniones y nos ayuden a llenar la encuesta que les estamos dejando aquí en la plataforma. Y a nombre de PromPerú y Turismo IN, les agradecemos un montón por su compromiso y su participación y esperamos que esta información les sea de utilidad para sus diferentes negocios y o proyectos. Y les recordamos que finalizada esta sesión, en unos cuantos minutos publicaremos la presentación, ambas presentaciones, en la sección COVID-19 de la web Turismo IN. Aquí mismo también podrán encontrar otros reportes dirigidos al sector turismo. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto para nosotros, hasta luego.